pueblo íbero, romano. Y bueno, pues es chiquitín, pero tenemos de todo. Muy bien, tienes de todo, El problema está en que en otros centros de salud lo han cambiado, pero no tienen el aparato en la misma consulta. Pero aquí... ¿Cómo que no? ¿No soy médico? Civil de Sanidad, la máxima distinción que tiene el Ministerio de Sanidad, y que hoy, Amparo, te quiero entregar aquí en tu pueblo, delante de todos tus vecinos, en reconocimiento a tu trayectoria, a tu compromiso y a tu profesionalidad. Gracias, eres un orgullo para todos. De España quiere agradecer y quiere reconocer la labor de los profesionales extraordinarios que han permitido asegurar los principios del Sistema Nacional de Salud, como son la equidad, la universalidad y la cohesión en la atención sanitaria. Verdaderos referentes, como el caso de Amparo, que con su trabajo y valores permiten el desarrollo de la medicina en zonas rurales tan importantes como esta serranía del Turia. Para mí, como ministra de Sanidad del Gobierno de España, es un honor y un orgullo poderte conceder, como hemos hecho, la Orden Civil de Sanidad, la máxima orden civil española, que se otorga como distinción y reconocimiento público a una carrera excepcional que sigues alargando para alegría de la ciudadanía de Villar del Arzobispo, Losa del Obispo, Higueruelas, Chulilla o Andilla, y por supuesto para alivio de los vecinos y vecinas de Sot de Chera, que seguirán teniendo la suerte de contar con una profesional cuyo apoyo me consta que trasciende el ámbito asistencial y que demuestra una vez más lo que eres, una persona extraordinaria y una sanitaria ejemplar. Para mí, créanlo, este será un día inolvidable. El Gobierno de España quiere agradecer y quiere reconocer la labor de los profesionales extraordinarios que han permitido asegurar los principios del Sistema Nacional de Salud, como son la equidad, la universalidad y la cohesión en la atención sanitaria. Verdaderos referentes, como el caso de Amparo, que con su trabajo y valores permiten el desarrollo de la medicina en zonas rurales tan importantes como esta serranía del Turia. Para mí, como ministra de Sanidad del Gobierno de España, es un honor y un orgullo poderte conceder, como hemos hecho, la Orden Civil de Sanidad, la máxima orden civil española, que se otorga como distinción y reconocimiento público a una carrera excepcional que sigues alargando para alegría la ciudadanía de Villar del Arzobispo, Losa del Obispo, Higueruelas, Chulilla o Andilla, y por supuesto para alivio de los vecinos y vecinas de Sot de Chera, que seguirán teniendo la suerte de contar con una profesional cuyo apoyo me consta que trasciende el ámbito asistencial y que demuestra una vez más lo que eres, una persona extraordinaria y una sanitaria ejemplar. Para mí, créanlo, esto será un día inolvidable. El Gobierno de España quiere agradecer y quiere reconocer la labor de los profesionales extraordinarios que han permitido asegurar los principios del Sistema Nacional de Salud, como son la equidad,
la universalidad y la cohesión en la atención sanitaria. Verdaderos referentes, como el caso de Amparo, que con su trabajo y valores permiten el desarrollo de la medicina en zonas